No dejes de ver dinosaurios en la tele. No es por mí, ¿eh? ¡Ojo! Es por los que van a entrar. No es por mí. Dinosaurios en la tele, la verdad, vale la pena. Gracias. Los dinosaurios en la tele. Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Pues qué bueno que se encuentren en este programa y que comenten ahorita lo que sigue. Estoy bien cansado, Víctor, cansadísimo. Sí te creo, yo también estoy igual, ¿eh? Me duele la cabeza de tanto pensar en ti. No manches, ves que fueron un montón de envíos. Bueno, pero bueno, estos son los desafíos que ponen en YouTube, en Meta. Pues ya, no, fíjate que estaba viendo, te digo que a otro canal le pusieron 35 publicaciones. Ah, no manchen. ¿En 3 días o 4 días? En una semana. No manches. ¿Y yo dije, llora? Yo creo que están trabajando como cuando eres freelance y tratan de fastidiarte, ¿no? Pues sí, porque lo que quieren ver es si puedes, yo creo, si puedes hacer más de lo que das. Como nosotros tenemos 4 a la semana, entonces hay que decir, a lo mejor sí pueden hacer más, o no sé cuál será el rollo, la verdad no sé por qué son. Y necesitamos 40 seguidores, les pido a todos los amigos, de los papás y los papás de los niños, que por favor nos sigan, métanse a dinosaurios en la tele y nos sigan, porque necesito 40 seguidores voluntarios que no les tuerzan la mano ni en la boca, y necesito suscriptores, por favor. No, mano levantada, ¿no? Porque ya sabes que ahorita no te agarran para todo. No levantes la mano porque te dicen, ah, ese está con... Y te la mochan. Ah, no. Adelante, mi querido amigo de toda la vida. Muchas gracias. Bienvenidos a su canal de las estrellas, de las personas, de los trabajadores que hicieron la televisión, que la están haciendo y que la harán en México y en el mundo. Así es que les damos la bienvenida a todos los amigos, a todos los seguidores y uno que otro hoja suelta que por ahí anda, que también nos ve, pero no quiere platicar con nosotros porque como que le da miedito. ¿Cree que somos entrevistadores o los vamos a hacer quedar mal? No animáis. Aquí somos puros cuadernos. Hay hojas sueltas y los aceptamos con mucho gusto. ¿O no, mi querida Bebesauria? Así es, pues buenas noches, compañeros. Un saludo para todas las personas que nos van a ver, tanto en la transmisión en vivo como en retransmisión. También no se les olvide suscribirse a la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele. 50 años. Van a ver un loguito como este. Es la manera como lo van a poder identificar. Y también suscríbanse a la página de YouTube, que es Dinos Oficial, y ahí van a ver otro loguito como este. Otra de las cosas, no se les olvide, síganos dando likes y mándenos estrellas. En un ratito más, Polo va a decir también a dónde se pueden hacer los donativos. Y aquí, al aire, les ofrezco una disculpa porque hoy me salí desde las 6 de la mañana, y no pude ver, andaba en Milpalta y la verdad por allá no hay señal. Entonces, no me pude conectar con ustedes para los desafíos. Les ofrezco una disculpa. Pero nos hubieras traído tamalitos de hongo. ¡Ay, que son deliciosos! De nopal. Deliciosos, hacen un molito especial. Qué delicia, ¿eh? También los de nopalitos. Les ponen, hay unos que les ponen mollejas. También están muy ricos, ¿eh? Sí. Muy, muy ricos. Y obviamente, los de champiñones, que les ponen algunas ocasiones elotito, el champiñón, rajitas y flor de calabaza. También están deliciosos. Muy, muy ricos. Ya me dio hambre.
Me dio mucha hambre. ¿Qué pasó, Chavita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hay que aprovechar para pedirle al invitado unos pastes, porque allá también son deliciosos. Allá en Hidalgo, sí. Exquisitos. Exquisitos. Parejita, muy buenas noches. Bienvenido a este tu programa. Gracias. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Polito, Víctor. Pues aquí estoy con ustedes y con la gente que nos vaya a ver. Que ojalá pues la pasen un ratito bien, a gusto. Y pues bueno, pues aquí estamos, ustedes díganme qué hacemos, a quién atacamos o qué es lo que hacemos. Ahorita nos vamos a poner, pues ahorita como son charlas estas, mi querido Chava, hablamos de cualquier tema. Yo te quería preguntar, desde el otro día te quería preguntar, en el tiempo que estuviste en el sindicato, ¿qué onda? ¿Cómo ayudan en el sindicato a los trabajadores? Ya que estuviste ahí en medio. Yo estuve también un tiempo en el sindicato, pero hace muchísimos años. Y entonces, por ejemplo, a mí me mandaban a seminarios y cosas estas, ¿no? Que hacen congresos, en ese tiempo de la CTM y todas estas cosas. Le digo a Víctor, le voy a preguntar a Chava, ahora sí ha cambiado a partir de ese tiempo, ¿cómo ayudan a los trabajadores? ¿Qué hacen por ellos? ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a un sindicato? Todo esto, Chava, quisiera que nos dijeras qué rollo, ¿no? Claro que sí. Pues mira, pues primero, por primera parte, el sindicato lo que hace es quitarle su lana. No, lo que hace el sindicato ahorita, por ejemplo, tiene cursos de para los niños, para los hijos de los sindicalizados, te dan pláticas para tus más que pláticas te consiguen con el Infonavit para que compres casa, departamento, hasta donde yo me quedé, ¿eh? Era todo eso. Y aparte te dan cursos de inglés, del idioma que hay de inglés y francés, nada más, creo, es lo que hay ahí, hasta donde yo me quedé en el sindicato. Entonces no recuerdo ahorita tantas cosas. Hay cosas también para tus hijos, que los puedes llevar a tomar cursos ahí de varias cosas en el sindicato. En Mérida y Pesado principalmente es donde se hace todo esto, porque ya en Nayarit ya está, no hay forma ni de estacionarse, como en Mérida y Pesado, porque pues también como son puros riquillos ahí en Mérida y Pesado, pues no hay cómo estacionarse ahí. Pero sí, el sindicato te ayuda también, pues bueno, con las cuotas que aportas, te ayudan en diferentes formas, te dan despensas, no sé ahorita cómo lo estén dando, despensas si es por cada, a lo mejor miento, pero yo cuando estuve era cada 2 meses o cada 3 meses daban unas despensas completas para todos los sindicalizados de la sección 12 y que aparte te dan te da tu por fin de año, te piden, como muchos de Víctor estuvo con nosotros, que le daban a escoger canasta o nos daban una cuota económica. Pues en ese entonces era como de, te decían, 1,500 pesos canasta o no me acuerdo qué era el otro que o pavo. Entonces te daban pavo a escoger. Ajá, o pavo. No, el pavo te lo otorgaban, ya era fijo. Cada año sin falta, si era fijo. El pavo era para todos. Independientemente de que te llevaras tu canasta, te daban tu pavo. Y te daban tu rosca al fin de año también. Ah, qué rica. O sea, rosca, el pavo ese era no lo podías, bueno, a menos que no te lo quisieras llevar, te lo llevabas, ese era a fuerzas. El pavito era a fuerzas. Lo que sí no te daban era el dinero o la canasta. Querías una canasta o te daban el dinero. La canasta, el dinero era el equivalente a lo de la canasta, que tenía botellas, queso, galletas y diferentes cositas, ¿no? Y te decían, pues la canasta cuesta tanto, la podías comparar si querías con precio y aquí está el dinero. Lo que tú quieras. Porque uno dice, no, yo no quiero canasta, yo no tomo, que yo no sé qué. Pues ahí está tú. Y acá aparte te daban una despensa cada 2 meses, cada 3 meses,
a lo mejor estoy mintiendo ahí, pero era así más o menos la canasta, sí, porque yo las entregué muchas veces, las canastas, las despensas, grandes, ¿eh? Eran muy grandes las despensas. De hecho, yo me traía una diario a mi casa. Ah, no, no es cierto, no, no. Pero sí, y así trabaja el sindicato te apoya en muchas cosas. Bueno, cuando yo estaba ahí, estaba Javier, ¿cómo se llama este? Mancilla. Javier Mancilla. Javier Mancilla, no sé si debe estar, que sí, tiene 4 años ahorita que comenzaron su nuevo sistema de ahí, ¿no? Entonces, pues buena onda, eso, Javier se portaba muy buena onda. Cuando yo estuve, obviamente yo estuve más tiempo que mucha gente, porque como yo estaba trabajando en Chapultepec, pues me iba en las tardes a ayudarles ahí lo que necesitaran y todas esas cosas, ¿no? Y yo tuve mucho contacto con Javier y pues bueno, eso fue buen compañero. De hecho, Javier Mancilla era mi asistente cuando teníamos el programa no era Eco, como está ahorita, era Eco, ¿no? Antes, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, pareja? Antes, sí, Javier Mancilla, yo dirigía 2 programas ahí y Javier Mancilla era mi asistente. Y muchos chavos que están ahora, que ya no están, ¿no? Pero ahí más o menos recordando esos tiempos y con el sindicato muy bien, ¿eh? O sea, te apoyaba, o sea, te hacía préstamos el sindicato sin cobrarte intereses, ¿eh? No te cobraban 1/5 de interés. Obviamente, creo que no te prestaba arriba de, a lo mejor miento, ¿no? No te van a decir cuánto te prestó a uno como al otro, porque había ciertas, pues vamos a decir que ciertas amistades más que otros, ¿no? Entonces, pero sí te prestaba hasta 50,000 pesos, no más de 100, y sin cobrarte ningún interés, ¿eh? No te cobraban nada de que tú tenías que, te prestaban 100 y los mismos que regresabas te decían, no te lo iban a descontar de tu sueldo a menos que tú quisieras, pero te decían, tienes que dar una mensualidad de 3 pesos, por decir algo, ¿no? Y en un año son así. O tú dices en diciembre, o te descontamos de aquí los 500 pesos, y en diciembre de tu aguinaldo acabas de pagar, y era así la mecánica, ¿eh? No sé ahorita cómo esté para este año, no sé cómo esté, pero cuando yo estuve, se manejó más o menos eso, por ese estilo. Y todo muy bien, ¿eh? Todo muy bien ahí, Yo creo que se manejan, las secciones se manejan de diferente manera. Por ejemplo, me tocó estar en la sección 6 cuando era yo técnico, allá en San Ángel. Entonces, por ejemplo, sí. Nosotros como delegados, programábamos junto con, ¿te acuerdas de Elías Olorio, el muerto? El muerto, sí, comandante. Programábamos a gente para que se fuera a Acapulco, tuviera... Ahí en la Palapa había el piso 28 había cuartos exclusivos para los televisos. En Cocoyoc había cuartos exclusivos para los televisos. O sea, sin ningún costo, ¿eh? No te costaba nada. Llegabas con tu pase y te dejaban entrar. Entonces, eso lo hacían, pues, por gestiones, me imagino que gestiones del secretario general del sindicato, que en ese tiempo era Altierno, y la otra es que se hacían también ¿cómo se llama? Simposium o conferencias en diferentes partes del estado. Lo hacían en Comanjilla o lo hacían en Querétaro, en algunas partes así, que se iba la gente a cursos que les daban a algunos profesores cubanos, por cierto, muy efectivos, ¿no? Y se iban y ya pues venían un poco como con más ganas de trabajar en ese tiempo. El otro día estaba platicando con un amigo de que fuimos a un curso y eso me decía, ¿te acuerdas que nos dieron un curso un cubano y cuando regresamos teníamos muchas ganas de trabajar? Le digo, no, pues sí, lo que pasa es que eran buenos cursos y todos se los pagaba Televisa, lo que pasa que no a todos les dan la oportunidad de hacer eso. Todo eso, Chava, y lo hacíamos por dedazo.
Sí. O sea, se va a ir fulano. Sí, aquí también daban los cursos también, pero de hecho aquí daban más cursos a la gente de producción cuando habían movimientos por lo regular en Las Vegas, que era donde se hacían que vendían equipo moderno para producir, no a los técnicos. Entonces ahí iba, también como dices, de dedazo, ¿no? Sí. Decía yo, ¿por qué no fui? Ya sabes. Pero bueno, eso aquí también, y eso te digo, todavía actualmente, bueno, ¿por qué te digo actualmente? Sino, en el sindicato siguen dando cursos de live, de Final Cut, siguen dando cursos de audio, de musicalización, de cine, de todo ese tipo de cosas, te dan cursos ahí en el sindicato. Hay quienes las daban, me acuerdo de unos camarógrafos de Televisa, que ellos eran los que los daban, y hasta yo les decía, bueno, espérame, pues fulano de tal es camarógrafo de tele, y te está dando un curso, yo necesito que me den un curso a mí, no sea yo, sino a los demás, un curso pues más arriba, ¿no? Más arriba, como cuando trajeron, ¿te acuerdas, Víctor, cuando trajeron el equipo del Final Cut, que el señor Hidalgo comenzó a hacer a mandar a la gente a aprender, para que, como, si no, pues te iban a cortar el cuello, ¿no? Entonces, cuando trajeron el Final Cut en aquel tiempo, con las primeras máquinas, pues dijeron nombres para que fueran a tomar el curso, y ahí está, ta, 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 y así. Entonces, yo no me vi en la lista, y yo fui con el señor Hidalgo y le dije, oiga, señor, yo no estoy en la lista del Final Cut. Y me dice, a ver, espérenme. No tiene ni por qué molestarse, porque así me lo dijo, ¿eh? No entré molesto, pero me dice, no tiene por qué molestarse. Usted no tiene por qué entrar al curso del Final Cut, porque usted es productor. Su trabajo es otro. Su trabajo es dirigir a ellos para que usted entre al aire y haga esto y todo en la transmisión. Entonces le dije, bueno, pues sí tiene razón. Pero yo también le contesté y le dije, pero ¿sabe qué, señor? Que pues yo tengo que aprender, porque si no, ¿cómo les voy a exigir a los muchachos algo que no sé que el aparato pueda hacer? Entonces dice, no, pues sí, tiene razón, pero no, usted no, porque creo que los que cobraban el curso de Final Cut cobraban muy caro por persona. No te lo daban por persona, obviamente, era general, eran grupos de 6, 7, pero cobraban muy caro. Entonces, pues yo me metí al curso, así nomás a verlo y estarlo viendo, y me dieron una clave para poder entrar al sistema y poco a poco. Y que te voy a decir que la verdad no lo aprendí al 100%, pero sí podía exigir y podíamos decir, así se puede hacer. Yo agarraba el Final Cut de vez en cuando y todo, pero así, no tan bien como los demás, pero yo sí lo aprendí a mejorar un poco. Pero todos esos cursos los siguen dando, ¿eh? Hasta la fecha creo que en el sindicato, digo, siguen dando muchos cursos de cine, de todo, ¿eh? De todo, que hasta yo decía, ¿sí? Pues, ¿cómo cine? Pues, ¿tiene qué? Pero decían, sí, cine, porque la fotografía, ¿no? Fotografía. ¿Te acuerdas que aquí de repente te encuadras y no te encuadras y que no sé qué? Y de repente comenzaron, no sé, ¿te acuerdas tú, Víctor, que comenzaron a hacer, no sé quién trajo el movimiento con las cámaras, de hacer el que se movía la cámara cuando estaban los comentaristas hablando, que es que hay que meterle un efecto nuevo, digo, pero eso no es efecto, eso es defecto, ¿no? Yo decía, pero bueno, defecto. Se usó mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad, Víctor? Se usó mucho tiempo, ¿no? Sí. Se usó mucho tiempo eso de holandés ahí moviéndole, no sea bueno. O sea, sí, está bien. Con los portátiles empezaron con eso. Sí. Y entonces, pues te vas aclimatando a todo poco a poco, pero pues sí, ahí fue. Pero eso lo hicieron, Chava, porque para los camarógrafos que llegaban crudos, para que no se notara. No digas eso, porque si no, ahorita si nos está viendo José Luis Delgadillo, te la va a mencionar, pero no, pues bonito. Es que sí, yo me acuerdo que entró en lo puso muy de moda Facundo. Sí. Facundo, sí, entonces, todo era así, ¿no? Y bueno, hasta sí, te mareabas estar viendo la tele. Exactamente, entonces ya no hay ningún problema, como entres al aire con quien entres. Ajá. Porque pues, ahí está con un efecto y todo ese tipo de cosas, y tratabas de hacer las cosas más en serio, pero bueno, la televisión siempre ha sido en serio, pero pues, sus detalles, ¿no? O nuestros claro. Detalles de, pues, a lo mejor de antigüedad, ¿no? De decir, pues antes era el Bibli Shot y que el close-up y que no sé qué, y que
y era tu cuadrito bien tomado, tu El distancia del lenguaje aire, tradicional de la televisión. sí, Sí. exactamente, ¿no? Yo tuve, no, con este, con Cano, ¿te acuerdas de Cano, no, pareja? Rafa Cano. Rafa Cano. Porque un día en una junta, no sé si estabas tú, pero creo que no, pero estamos en una junta y dicen, no, pues tenemos 20 cámaras que usamos en el partido de fútbol en América, Guadalajara, por decir algo, ¿no? 20 cámaras que estamos ahí metiendo, que no sé qué, pues cada día el trabajo es más difícil, estaba Cano ahí. Dice, y yo que le contesto, a ver, tienes 20 cámaras, pero al aire se ven tres, nada más. Ah, que repites con las demás cámaras traseras, por arriba, portería, para abajo, ¿ves? Pues sí, pues la que corre arriba del estadio y que no sé qué, pues sí, manejas 20 cámaras, pero al aire, no, al aire son tres cámaras, las demás están grabando, yo no parejo. Sí, Y definitivamente. así es la vida, entonces Así digo, es. sí, la televisión no la puedes cambiar, no la puedes cambiar, hay closed, medium y full. Y se acabó. Lo demás es para grabar lo que no se vio, lo que no sé qué, eso y eso y eso, tantas cosas. Ahorita estaba viendo el partido de Argentina contra Canadá, Ajá. y pues la verdad yo no sé quién lo esté haciendo, pero no, unos super errores. No lo critico porque digo, en ese aspecto, pues yo estuve trabajando en la televisión y todas esas cosas, pero ves y los comentaristas diciendo, esa repetición no la vimos y bueno. No, no, no es siempre, pero yo casi ya no veo nada de eso porque mi esposa me dice, ya no trabajas ahí, mi vida, ya no trabajas ahí. ¿Qué te Y estás sí, te lo juro. atormentando? Oye, ya Sí, tenemos te lo juro. comentarios. Pero la Te lo juro. pasión, dice Te Armando lo juro. Camarena Ibarra. Hola, Dinos, buenas noches, saludos para Angie, Vic, Polo y el gran Chava. El camarón te saluda. Ah, Camarena, ¿cómo no? Gracias, Camarena. Pues sí, Camarena se fue de Televisa y se fue a bueno, no sé si es Camarena, el Sí, camarógrafo, el y camarón, se fue a camarón. TDN. Ah, bueno, luego se fue a TDN y luego yo caí en TDN porque me mandó Chior Hidalgo. ¿Sí te acuerdas, no, pareja, que me mandó Chior Sí, ¿cómo Hidalgo no? para que Claro, sí. comenzamos a ayudarles a las transmisiones? Entonces ahí me lo encontré y me dijo, qué bueno que venís, para que nos eches la mano. Estaba el panel, ¿te acuerdas del panel? ¿Cómo no? Sí. Estaba el panel ahí también, estaba Camarena, estaban muchos ahí, y yo caí pues en blandito porque pues era Televisa otra vez, y entonces era, Ajá. pues se hace cuenta que estaba haciendo yo mi trabajo en tele, con ellos, estaban ahí, y luego dijo, pues como comenzaron a tener unos horarios ahí medios especiales, ya sabes cómo soy yo, comienzo a hacer mis horarios y poner a la gente, y entonces me decía Víctor Serrano, dice, no, sabes que hay chance de descomponer todo el trabajo de eso porque. Y ahora ya salen más temprano y entran a estas horas. Es que le digo, no puedes tener aquí a toda la gente. Digo, no, aquí está toda la gente. No, no, no vas a tenerlos por tenerlos, no. Vamos a hacer los grupitos, estos hacen esto, estos, eso, eso. Y así le comencé a hacer. Y estaban, creo que estaban todos a gusto. Si te dice Camarena ahí te lo puede decir él. Y creo que estábamos todos bien, bien. Estuve ¿qué? Creo que un año y medio ahí con con ellos en un TDN, y cuando comenzó el Mundial acá en Televisa, me habló el señor Hidalgo, me dijo, quiero que se regrese porque viene el Mundial y no sé qué, denle las gracias allá, ya les enseñó, pues no sé si les enseñé, pero pues me voy para allá, y ya me regresé a Televisa, y ahí me quedé, ya no, después ya nos cayeron todos los de UTDN Todos los ahí, que ¿no, habías pareja? enseñado. Sí, nos cayeron todos, menos los que trabajaron en Televisa, no los corrieron, ¿eh? Pero Camarena ya no entró, ya no entró, que era un switcher, que tú eras muy amigo tuyo, Víctor, un switcher del Estudio J. Del Luis, J. ¿era Luis? Era Ay, Luis o no, Juan. no, no, era, no me acuerdo, que estaba dirigiendo ahí en UTDN. Ajá. Era switcher antes y luego ya ahí en UTDN era productor, no era switcher. Ramiro Benito. No. No, Ramiro Benito, no, Ramiro Benito No, entró él después que nunca yo. fue switcher. Sí, Ahorita Ramiro me acuerdo. Switcher, ¿no? Por cierto, Sí. quiero hacer un paréntesis Ángel. ahorita. Ángel, perdón, parejita, es Ángel. Ah, Ángel, sí, cierto. Ajá, Ángel, sí. ahora sí dime, dime. Ya nomás, ahorita que está puesto el comentario de Armando Camarena,
Ya nada más estamos esperando que nos digas cuándo vas a firmar, mi querido amigo, para ir allá y echar una buena platicada y ver cuando estás dando los autógrafos para todos los cuadernos por tu libro que hiciste y que ya nada más estamos esperando la presentación oficial para poder caerte ahí. Así es de que avísanos, por favor, cuando vayas a hacerlo y ya sabes que ahí estaremos. ¿Sale? Oye, también, nada más déjame decirle, también Camarón te manda saludar a Aguiluz, el ingeniero Aguiluz, y me dice que quiere tu teléfono, te mandó un mensaje, hasta dejó el teléfono ahí al aire. Dice, es que mi gran amigo, dice, yo soy, así me dijo, yo soy como su segundo padre, dice. Le dije, bueno, si tú dices, dice, no, es mi gran amigo, Mario Aguiluz, ¿no? Mario Aguiluz se llama. Ajá, Mario Aguiluz. Sí, Mario Aguiluz. Entonces dice que le mandes tu teléfono, que te comuniques o que vayas a los desayunos que hacen ellos. Los hacen ahí en Bolívar y Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier. Y apenas en la semana estuve con ellos. Dice José Antonio González, buenas noches, Polo, Angélica, Víctor e invitado Salvador. Dice Enrique Benzel. Valle, mira, él sí es un buen corresponsal, Enrique Benzel. Aunque ya está grande, tiene 102 años, mira. Valle Dorado, Estado de México, 22 grados y lloviendo fuerte. Ay, para que no se quejen de que no tienen agua. Que no tienen agua. Jorge Bernardo Trujillo, abrazos a todos los tres dinos, un abrazote para Chavita Hernández. En otras épocas, pero ambos trabajaban con Roberto. Trabajamos. Con Roberto y Mitsuko, no, con Roberto Puerto Guerrero. No trabajaron con Roberto y Mitsuko, para nada. Saludos, mi querido Jorge Bernardo Trujillo, te mando un abrazo, amigo. A ver, ¿cuándo ya podemos echar una platicada? Ahorita que estás un poquito más alivianado de chamba. Exacto. Contáctame, por favor. Sí, dice Antonio Flores. Hola, Dani. Hola, súper abrazotes, amigos dinosaurios. Saludos desde la hermana República de Iztapalapa. Suerte. Gracias, Dani. Buenas noches, Dani. Dice Juan Hernández. Juan Hernández, el futbolista. Un saludote, buen chava, siempre de buen humor. Un placer trabajar con él desde KLM y CPP. Claro, claro. Sí. Saludos. Enrique Benzel. Enrique Benzel dice, salido a uno de los valiosos... No, saludo. Es que su corrector está bien canijo. Saludo a uno de los valiosos de Citatir, Alberto Pichardo el Lobo. Armando Camarena Ibarra, por supuesto, Chava llegó a aportar profesionalismo y experiencia. Un placer trabajar con él, además de gran amigo, mejor persona. A eso sí, definitivamente, yo lo puedo asegurar. Gracias. Gracias. Dice, gracias. Con gusto aviso para la presentación del libro, muchas gracias. Ya supe que se está vendiendo muy bien el libro. Allá lo querían, te digo que ahí los chavos de los desayunos me dijeron, oye, ¿dónde podemos comprar el libro? Y le dije, platícale a Armando Camarena, ¿quién ya lo tiene? Y fue de los invitados de apenas hace 15 días máximo. La Rauri lo tiene, ¿no? La Rauri. No, aparte de la Rauri. ¿Quién más? No me acuerdo, pero sí me lo enseñó. ¿Pero cómo se llama el libro? ¿No te acuerdas, Angie? Bueno, ok. González Camarena, ya me acordé. González Camarena ya lo tiene. Estuvo con nosotros el martes pasado. Alfonso Teja, pero Chito también Teja, lo tiene. Sí, también lo tuvo Arturo González Camarena. Me lo enseñó. Sí. Dice Armando Camarena Ibarra. Sí, pues están encantados con tu libro, dice que tienes, que escribes muy bien, que tienes el don de convencer y que sabes escribir muy bien. Y entonces le digo, pues qué bueno que le esté yendo bien porque he visto sus publicaciones y se ve que lo están comprando. Y le digo, nada más, lo que pasa es que luego perdemos comunicación y vive aquí a dos calles de mi casa, no manches.
perdemos la comunicación, nada más es cuestión de salir, pero no sale uno ahorita por el calor tan horrible que había, ¿no? Uh-huh. De veras, ya cuando está uno viejo, ya el calor pasó? Te... Bueno, yo voy por mi hija, por Renata, y regreso hasta su... Pero bañado en sudor, bañado en sudor. También son 2-3 cuadras, ¿eh? No, no, cambia. La vida a través de un lente se llama... Mi vida a través de un lente está en la editorial Resistencia. Así se llama el libro. Okay, mi vida a través de un lente está en la editorial Resistencia. Está interesante, está muy interesante, la verdad. Pues sí, parejita, ahora sí que platícanos más, hombre, porque estamos como que embebidos con tu plática. No, pues pues yo he tratado de platicar, digo, he tratado de platicar del sindicato, pero pues ustedes díganme dónde nos quedamos o dónde nos arrancamos, hasta donde yo lo que conocí. Sí. Yo te iba a preguntar otra cosa, te iba a decir, bueno, ya vimos lo del sindicato, pues ya sabemos que más o menos ayuda y ahí se la va a llevar siempre, que no le exijan los trabajadores, porque te digo, eso de que muy pocos sean los afortunados de tener este tipo de cosas, y también porque no se acercan, no se saben acercar. Esa es otra cosa. También es otra cosa que también la gente dice, oye, ¿vas a ir un curso de inglés? Ah, no, yo curso de inglés, ¿para qué? No, o sea, y luego te dicen que no, o sea, no les gusta aprender. Hay mucha gente que les gusta acercarse porque les dan esos cursos gratis, ¿no? Sí, claro. No, yo te iba a decir, Chava, te iba a preguntar, tú que trabajaste mucho tiempo en noticias y allá en Chapultepec, donde se movieron las primeras, pues, los primeros noticieros estos grandes que hubo, ¿cómo ves los noticieros de ahora? ¿Cómo ves la televisión de ahora respecto a los noticieros? Pues mira, primero digo, la verdad, está bien la oportunidad y todas las cosas, pues tienen, por ejemplo, en Eco, digo, en el foro, tienen mucha gente joven muy activa, dicen bien sus noticias las señoritas, los jóvenes, tienen muchísima gente joven. Y por el otro lado, en noticias de Canal 2, que era la que nos mantenía, que era Jacobo, pues digo, bueno, yo hablo de Jacobo porque fue mi tiempo. Y bueno, estaban grandes periodistas como era Jacobo Zabludowski, era uno de ellos, el otro era el teacher. O sea, estaba en hoy, en la mañana, Guillermo Ortega Ruiz. Te hablo de bueno, no recuerdo muchos nombres ahorita de ellos, pero... Guillermo Ochoa también estaba en hoy mismo. Guillermo Ochoa, sí, Guillermo Ochoa. En la mediodía, Abraham Zabludowski. También. Yo, por ejemplo, yo dirigí a Jacobo y dirigí a Abraham un tiempo cuando Memo manejaba, era el director general de eso, yo era el asistente de Memo, pues luego no había que no llegaba quien produciera y todo, y me quedaba cerca del noticiero, pero pues la cabecita de ahí era Rubén en ese entonces cuando salió el otro cuate que estaba antes de Rubén, ¿cómo se llama Bueno, pues. Pero bueno, se quedó Rubén y después yo me quedé a hacer Abraham. Todas perdón, las tardes. ¿Arturo Vega? ¿Almada? Sí, Arturo. Sí. El demonio. Me tocó muchos, porque yo los dirigí a ellos, a los comentaristas. Y eran buenos comentaristas. A lo que yo voy es que eran comentaristas de tiempo, de años, y estos jóvenes pues, están haciendo una carrera apenas aquí en la televisión y los cambian constantemente. Entonces te acostumbras a ver a unas señoritas diciendo las noticias y te agrada cómo te dice la noticia y todo, y de repente ya no está esa señorita, está otra, y así te los cambian. Y pues, por ejemplo, ahora que está este joven en el Canal 2, pues no es malo, lo que pasa es que las noticias son, no sé, como que no te llama, o bueno, no, no sé, no te llama la atención, o no te meten la nota. Y como lo hacía Jacobo, como lo hacía Denise Becker también, no lo hacía mal, pero no sé qué son los cambios. Hay que mejorar la televisión, me queda claro, la televisión no puede estancarse y hay que darle oportunidad a los jóvenes, también me queda claro, pero necesitas también una imagen, ¿no? Necesitas una bandera, no sé si me explique. Sí. Necesitas una bandera que tengas una credibilidad, de veras, bien. Y esa bandera, pues esa bandera es Televisa.
igual como los comentaristas de deportes, que es la bandera de nosotros, pues antes la bandera de la comentarista de Televisa Deportes era, bueno, estaba Sony, que en paz descanse, estaba Toño de Valdés, que todavía está ahí, Burak, que está ahí, pero ahora están ahí, no sé si me explique. Pero televisión, yo ya no los veo, ya no salen, como antes. Antes decíamos, no nos quejábamos, ¿no? Pero decíamos, llegó un momento que decíamos que Toño de Valdés y Enrique Burak era el arroz de todos los moles. Estaban en todos, el arroz de todos los moles, pues estaban ahí. Y hoy no hay ni arroz ni mole, pues te voy a decir por qué. Porque te hablo de deportes más que nada porque ya americano casi ya no pasan de Televisa. Todo es en UTN, televisión de paga. Están viendo que vemos cada día que todo el país está más pobre que nada y siguen metiendo televisión de paga. Bueno, hay comentaristas nuevos, sí, que también son nuevos, pero que no están al aire. Por ejemplo, ya no hay noticiero en Canal 2, no hay noticiero en la tarde, más que en la noche. No hay notas como las que hacíamos nosotros últimamente, Víctor, que hacíamos las cápsulas, que nos metíamos ahí a quitarnos casi la vida por estar 24 horas ahí para meter 4 o 5 cápsulas, ¿sí o no? Sí, sí, tienes toda la razón del mundo, así era, exacto. Y entonces sufríamos porque teníamos que meter todo lo que era, no en vivo la cápsula, cuando se podía en vivo, pues en vivo, porque nos comía el tiempo, porque teníamos que sacar todas las notas que eran del momento, frescas. Y ahí estábamos, estaríamos hasta las 12 de la noche con la última, ¿no? Y entonces, y vete, los comentaristas, pues ya no está, ya ni me acuerdo de ellos. Ya. Pues mira, a los que prepararon, sobre todo los que estaban preparando en ECO, también se fueron. De los jóvenes que estaban preparando en ECO, tampoco ya no queda nadie. Metieron a puro joven, sí, pero yo digo, son conductores, sí son conductores, pero más que nada son lectores de noticias, Chava. Exacto. Lectores de noticias. Entonces, leen la nota. Antes nos exigían, a nosotros como producción, nos exigían que se cambiaran las notas, o sea, no meter las mismas. Y nosotros pasábamos 24 horas en ECO. Pero siempre, sí. cada conductor hacía su propio break y te pedía diferentes notas. Aquí no, aquí es el mismo break para todas las 24 horas, ¿me entiendes? Y así pasa. Sí. En la mañana Lalo Salazar y Riva Palacio y todos estos, y se van siguiendo, y así llega hasta que se pierde. Y al otro día empiezan con notas también de ayer. Eso a mí no me ha gustado porque no hay nadie que le ponga ese... ese sabor que tenía antes. Eso pero se hacía porque fíjate, por lo que no es nada más en Televisa. He estado viendo el canal de que te digo que es del norte. Ajá. No te puedo decir el número porque luego lo van a identificar, pero es lo mismo. Yo a propósito me quedé para ver todo un noticiero de dos jóvenes. Y luego venía otro compañero de ellos, un poquito más maduro. Pero las mismas notas en el mismo orden estaban metiéndolas. Dije, no puede ser posible, no puede ser. O sea, por lo menos que le den una pequeña revolcadita para que te vuelvan a atrapar y te metan al noticiero, pero lo mismo enteramente. El otro y aquello, y luego la mañanera, y luego el lo que sucedió por el huracán, pero todo igual. El mismo orden, no variaron ni mucho menos. Estoy viendo los comentarios por estar aquí en la babota yo. Okay, a ver. Vamos. No, pues es que estamos ahora sí que criticando. Dice Javier Martínez Díaz, buenas noches, Dinos, un saludo a todos. Saludos, Javier, espero que estés bien. Roberto Ariel Nolasco, el Jarocho, saludos, Dinosaurios y Chavita, un fuerte abrazo, excelente programa. Pues qué bueno que ya ella puede cuidar a su qué, a su gato, ¿qué? Que ya ella puede cuidar a su gatito. A su gatito.
Jorge Bernardo Trujillo, Guillermo Ortega, Ricardo Rocha, Alfonso Teja, Pati Suárez, Adela Micha, Rocío Villar García, María Victoria Llamas, Víctor Durán, Víctor Durán Torres. Es conductor, él es charlador. Marina Torres dice: un saludo afectuoso a Chavita Marina. Sí. Saludos. Saludos, Marina. Nos vimos el sábado. Armando Camarena Ibarra dice: a diferencia de los conductores de hoy, en el Foro TV, los conductores de Eco, a la gran mayoría, primero fueron grandes reporteros de 24 horas, 60 minutos, etcétera. Claro. Tenían calle y gran experiencia en la cobertura de noticias. Exacto, a eso me refiero, Camarón, porque, por ejemplo, el otro día que hubo la noticia grande, no me acuerdo qué pasó, un incendio grande, no me acuerdo qué pasó, tuvieron que mandar a traer a Lalo Salazar, y llegó y desplazó a la Chavita, porque la Chavita pues seguía leyendo, ¿no? Y no lo estaba haciendo tan mal. Pero tienen que mandar a traer a alguien. Antes, yo me acuerdo que los primeros, los conductores, primero que nada, el licenciado Zabludowski se aventaba, no sé si las 24 horas ahí. Sí. Pero sí, siempre sí, veía una noticia. 25, No. Menos, 26. Había una noticia y bajaba rápido. Ya cuando lo veía estaba sentado ahí, ¿no? Sí, claro. Ese era un rollo. Y ahí aprendieron mucho. Yo me acuerdo de un chavo que estaban preparando en ese tiempo, a Fregoso, pero se apellidaba Fregoso por sí, Ramón. Ramón. ¿Cómo? Ramón. Ramón Fregoso. Los estuvieron preparando a Portuño, que estaba jovencito, a otro que se llamaba Enrique, pues a varios de ellos, y que no, mejor corrieron, se fueron a otras televisoras, ya no quisieron nada, no sé qué pasó. Ahora también, otra de las cosas que yo veo, y sí es crítica, yo te digo, sí, chava, que sí es crítica, porque pues, también trabajamos muchos años ahí, es que los foros, el foro, sobre todo el foro, en Canal 4, es frío, porque todo es robótico, chava. Sí. Entonces, tienes cuatro cámaras robóticas y el Jimmy Jeep hasta arriba, ¿no? Es el único. Entonces, cuando el conductor regresaba de un corte comercial, echaba cotorreo contigo y platicaba su nota. Hacía cotorreo contigo, eso ya no sucede. Sí, ya, no. La nota es fría. ¿No? Entonces, sí, entonces yo no. Mira, yo lo que digo también es en esto, porque, por ejemplo, desgraciadamente, qué bueno que un noticiero que te va a informar pues no te den muchas notas de mala onda, porque al final de cuentas es eso lo que pasa, los problemas que hay en el país o en el mundo, que dicen, no, pues es que no hay notas, porque no hay, pues qué bueno que no hay notas, porque pues, quiere decir que estamos en paz, el mundo está tranquilo, todas las cosas, pero una nota no se compone de un minuto o 30 segundos que está dando tu nota, y no grabaste 30 segundos, grabaste desde que llegaste a la locación, a grabar, y entonces el editor, pues cuando vaya a pasar al otro noticiero, pues tiene que darme esa misma nota, pero más fresca con otra imagen. No que repiten todo lo mismo. Y dices, entonces, ¿de qué sirve que hayas grabado, que hayas llegado 3 horas ahí al derrumbe, no sé qué, y nomás vemos a los mismos policías parados, caminando de un lado para otro? La misma toma del edificio que fue aquí o que fue allá, pero es lo mismo, ya te lo sabes de memoria. Pero eso, yo me acuerdo que antes mandabas, por ejemplo, a un reportero y el mismo cabrón que iba, ya sabía lo primero que tenía que llegar a grabar era ilustración, ¿no? Para textos, para no sé qué tantas cosas. Sí, aspecté a todo lo que veas, pat, y armabas de esa nota, armabas 10. O sea, claro. De todo lo que los aspectos, ¿no? Le cambiabas imágenes, le metías otras. A veces no se hacía por flojera, pero normalmente, yo me acuerdo del Moy, que era coordinador de editores, Moy, ¿qué se llama? Moisés Santibáñez, Moisés Samaniego. Martín Solís, que también estaba ahí. Eran grandes coordinadores para hacer ese tipo de cosas y para corregir, decían, y para el seguimiento, otra cosa también que ya no hay seguimiento de las notas, chava, como había antes.
alguien llevaba ese seguimiento, decía, ah, pues ayer pasó esto, no sé qué, no sé cuánto, pero se quedan en esa nota, ya no sabes qué pasó al otro día. Ya agarraron al tipo este, no sé qué, no sé cuánto, eso era lo que hacía a los buenos, qué sé qué son, a los buenos editores, o cómo les llaman a los buenos, que bueno, como los segura, que eran ellos, que eran coordinadores de edición, o qué eran. ¿Te acuerdas? Sí. De segura, los segura. Sí. Entonces, eran como productores, ¿no? No, pues ellos estaban al lado del señor, ellos hacían los guiones, hacían todo allá arriba. Había dos hermanos que trabajaban mucho con el licenciado Sabludowsky. No es que se me fue el nombre de los dos, segura. Uno trabajó con nosotros en TV Azteca, Víctor, uh-huh. El hermano más chico. Ay, entonces, sí. Pero ellos daban ese seguimiento de las notas, ¿me entiendes? O sea, lo llevaban, yo creo que en la mente, o lo escribían, y entonces decía, no, ahora me vas a dar esto, y lo pedían directo, bueno, a Francisco Castañeda. Sí, claro. Él llevaba no. un ritmo. Guillermo Tega Ruiz hacía lo mismo. Exacto. Entonces, tienes que llevar, le vas dando a la nota diferentes, ahora dices tú, chava, pues es que no hay notas en un país tan calmado, aquí hay un montón de notas que no pasan. Aquí, porque te digo, ya se acostumbraron. El otro día platicaba yo con Cuella de eso. Y le digo, ¿por qué lo hacen, Cuella? Pues para ahorrar dinero. Fíjate, ¿cómo puedes ahorrar dinero no pasando tantas notas? En el de Ortega pasábamos de las 7 de la mañana que entrábamos, 7, no me acuerdo, a las 7. A las 10 pasábamos 100, arriba de 100 notas diario, que después se repartían en todos los conductores. ¿Te acuerdas que teníamos un programa que se llamaba Al Despertar? Sí, claro. Entonces, ahí pasábamos 100 o más notas diario. Entonces, dices, entonces sí hay notas, ¿no? O sea, pero también sí. Ortega estaba metido en eso. Yo me acuerdo que me hablaba a las 5 de la mañana y me decía, ¿ya tienes la nota de esta? Sí, ya la tengo. ¿Ya tienes esta? ¿Ya tienes? Porque mañana entramos con esto. Y tenía un seguimiento a todo su programa. Aquí no hay eso. Porque no, nadie individualiza su programa. Si a los conductores les dieran chance y compitieran entre ellos, otra cosa sería, chava. Pues sí, lo que pasa es que facilitan más las cosas con repetir nada más. Lo que esté editado lo ponías y lo repites y lo repites y lo repites. Ya le cambias de canal 2, le cambias al 4 a ver las noticias y sigue siendo lo mismo. Y dices, lo bueno, mismo. Pues, ya no. Ah, es de sí, mucha gente también. Que no la tiene. Sí, pero. Y dice Víctor también que también en los otros canales. Yo veo, sí. Por ejemplo, yo veo un canal, el que dices, el de canal 6. De repente, uh-huh. Ahora ya los conductores empiezan a bailar, empiezan bailando. Dices, ¿qué onda? Sí. Los tres les meten una entrada y todos baile, y risa y risa. Y te dan la primera nota es que mataron a 16 en Guanajuato. Ese canal que dices no es donde hay un reportero o una reportera, creo, un reportero que haga en la calle caminando y pasa las notas de ahí a sus demás compañeros. No, ese es de Azteca. Conduce y va caminando y dice, vamos con no sé qué, y sigue caminando donde va y todas esas cosas. Uh-huh. No quiere ser tan ágil, tan actual, vamos a llamarle así, porque está en vivo, está dirigiendo, no está sentado como los comentaristas en un set y esas cosas, pero dices tú, pero no entiendo cuál es el camino, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Digo, qué bueno que no hay notas tan graves como lo que está pasando en este país, que este país ya todo es. La verdad, digo, es triste decirlo, pero todo es narcos, asesinatos. Ve cuántos candidatos de los estados han matado. Entonces dices tú, pues, ¿de qué se trata? O sea, no sé, no entiendo la nota. Es saber que esté enterado yo de que mataron al gobernador del estado, de no sé qué tantas cosas. Pues sí, está bien, me estoy enterando, pero... No hay un seguimiento, no por una solución, sino para saber otras cosas, no sé.
O sea, tú como productor, Chava, sí. Si tenías dos programas, vamos, si tenías dos programas en Eco, sabías que tu siguiente, en el siguiente noticiero no podías dar la misma, y como productor exigías que te las reeditaran o te dieran otro tipo de imagen. Y así le hacías. Bueno, sí, apenas así. Sí. Tenías que repetir a fuerzas porque no había tanta información ya en las noches, por lo regular. Entonces tenías que repetir, pero pues dale una revolcadita, ¿no? O sea, si es del mismo reportero que te está mandando, pues no te puedo decir, estoy aquí desde acá, porque ya no está. Ya es hora de su horario. Pero dale una revolcadita, ya meteré otras escenitas y todas las cosas, que es la misma nota desde el mismo contenido y vámonos. Al cabo ya nomás estás ilustrando el audio, prácticamente. Sí. Ya no está escribiendo nadie la nota. Pura ilustración. Tú te debes de acordar, pareja, que antes los reporteros, con Jacobo, los reporteros escribían y le llevaban la nota a él, a su oficina. Para supervisar. Con su lapicito estaba ahí viendo y quitaba, tachaba y todas las cosas, te decía, vuelve a repetir. Y todos iban y hacía y iba, ya está hecha, ahora ya que le ilustren, órale. Y iban y le ilustraban y había que llevarle. Porque a mí me tocó llevar de casete de 3/4 en ese entonces a Jacobo, a varios comentaristas de Abraham y todos, para que vieran la nota que íbamos a meter cuando él estuviera, ¿no? Entonces, veía, está bien, ¿no? ¿Por qué no le quitas esto? A Abraham le gustaba mucho el amarillismo, ¿no? Y a Jacobo no, y estaba prohibido el amarillismo en Televisa. Y Abraham decía, no, vamos a meterle. No veas también a los muertos, ahí muy tirados, pero que se vea que ahí fue, ¿no? Y ya sabes que... Y así era. Pero es la competencia, ¿no? Esa es la competencia sana entre dos producciones. Aquí, como todo es la misma producción, no hay competencia. Por ejemplo, estoy hablando de Foro. Sí. Es la misma... No hay competencia, no pueden competir. Es un programa plano. No sube ni baja, ahí está. Si un poquito de brillo tiene es cuando entra Esteban, pero porque le dan chance con 2 horas, no sé cuánto dura su noticiero, y lo hace diferente porque echa mucho relajo. Claro. Pero lo demás es plano, todo. Sí, todo. El noticiero de él es de revista, más que nada. Porque mete notas y las mete 2, 3 notas, vamos a llamarle así, que las dicen ellos. Pero las demás las mandan al 4, mandan las noticias a Foro. Ah, sí. Las noticias, ya. Y ellos hacen unas que otras noticias, pero todo lo demás es revista, es cotorreo con él y todo eso. Está bien ese programa, yo no lo veo mal, por eso tiene tanto por hacer, porque de alguna forma ahí lo mantiene, ¿no? Tiene sus dos chicas ahí, que son simpáticas, cotorrean con ellos, bien suave. Dan deportes, espectáculos, dan clima, o sea, dan todo, es como un pequeño programa aparte. Sí. Pues dale respuesta a Enrique Benzel. Dice Enrique Benzel, me llamaron de parte de don Eric del Castillo, y también de Irene Sabido, preguntando cuándo la segunda parte. ¿Qué les digo? ¿O ya es necesario, o ya no es necesario subir el rating? Sí, claro que sí, yo creo que esta semana les tenemos que dar la respuesta, aunque nos tengamos que alargar en algún día, pero ya tienen que estar, mi querido, yo por teléfono te decimos cuándo, nada más que nos haga un lugarcito, Angie, y de plano la próxima semana puede entrar cualquiera de los dos, y un día y el otro día el otro. Ya para la próxima semana, el jueves el Pino Classic. Entonces, ahí pudiera ser que entrara a quien el ingeniero Benzel le elija. Si es que lo quiere hacer, o si no, sería para la próxima, porque martes ya hay un invitado. No, yo creo que lo dejábamos para el siguiente martes, para que lo prepare perfectamente bien, sin problemas. Dino Clásico. Por eso podría ser la siguiente semana, martes uno y jueves el otro. Puede ser. Exacto. Para que les empiece a decir que sí, que en la semana que entra ya se vayan preparando Irene y don Eric. Ok. Dice Gloria. Eli Kate. Y de saludos desde Iztapalapa. Saludos, señora Gloria. Ya no nos contestó lo del café. ¿Eh?
Está, vamos a ir, dice Rogelio Telles, los Segura hicieron a Oscar Cadena. Sí. Enrique Benzel pregunta: Apolo, ¿cómo haces una nota caliente dentro de qué? Dentro de un iglú. Híjole, es que hay un montón de formas el que hace noticias siempre le mete cositas diferentes a las cosas. El chiste es tener un poquito de creatividad. Los noticieros de antes se hacían con creatividad, que es la diferencia, que ahorita no tienen creatividad. Como hay una persona desde arriba que les dice, mételo así como va, y además ni cuenta se dan, porque a la hora que hay una emergencia para noticias, corría todo mundo se cerraba en Chapultepec y todos a buscar la nota, y unos querían rápido, aquí no. Aquí, esta gente de repente llega a mediodía, todos los ejecutivos, los que están dentro del programa, están comiendo o están en otro rollo. No les interesa, no hay jefes enterados de esto, y se los puedo asegurar. Cuando estaba todavía mi tocayo Leopoldo Gómez, estaba mejor, había más mejor información. Ahora ya no. Era el único jefe que todavía tenía el don de decir, váyanse acá, hagan esto, hagan aquello. Y ahorita ya no, son chamacos que vienen de Miami o de otras televisoras. ¿Qué onda? ¿Quién los hizo? Ahora la moda es poner productoras, y está bien, pero que tengan creatividad. Uh-huh. O sea, no la voy a poner porque esté bien guapa y esté buenona, pues no. No es eso, creo que no. Dice Armando Camarena, en mi tiempo les exigía a los camarógrafos grabar material suficiente para aumentar 5 o 6 noticieros con imágenes diferentes contando la misma nota. Pues ese es lo que se hace. Ese es el espectáo. Juan Monroe, Johnny Monroe, buenas noches, amigos dinosaurios desde Santa María Pasco, Estado de México. Está lloviendo por allá, mi querido Juan, y no para no ir. ¿Vas a ir o no vas a ir, Víctor Gilberto Campos? Buenas noches, amigos dinosaurios. Ya llegué, perdón por la llegada tarde, pero ya llegué. Saludos a todos y en un especial para Chavita. A gusto verlo, está igual. El Toris te manda a saludar desde Pomona, California. Dice: en Eco se repetían las notas en las mañanas, desde las 8 de la mañana hasta las 2 que entraba Abraham, pero aunque eran en su mayoría las mismas notas, cambiábamos las pizarras y los recuadros para darles variedad. Ahora ya se quedaron con la ley del menor esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estábamos hablando? 6 de la mañana, porque yo estaba en el turno de la mañana, era de 6 a 2 de la tarde, era casi lo mismo. Pero efectivamente sí se cambiaban las pizarras y algunas. Por ejemplo, si había programas de espectáculos, pues obviamente ya ahí se iba pues diferente. Una cosa, bueno, hablando ahorita, ustedes estaban mencionando antes de los noticieros, por ejemplo, a señor Salvador Hernández de los KLM, y por ejemplo con el señor estaba a Tlaca Talvarenga. Sí. Y, por ejemplo, cuando se hacían lo de antenas positiva, cada uno de los noticieros era cada hora, pero cada hora eran noticias diferentes. Incluso había un horario que era a las 6 de la tarde, que ahí era un noticiero deportivo, bueno, una cápsula deportiva. Y siempre eran diferentes. Siempre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muchísimo más. Considero que como que ya se quedaron a la mitad, porque se han continuado realmente el trabajo que deberían estar. Yo creo que hay muchísimo más notas. Pues hay más gente. Se quedan nada más con lo que hicieron los de la mañana. Ahora, yo voy a salir en defensa de los trabajadores de la televisión.
porque antes éramos también 140 gentes o más de 140 gentes trabajando para los noticieros y ahorita hay 20. Sí, fácil. ¿No? Es por ahorro de dinero. Eso lo hacen por ahorro. Claro. ¿Sí? Es la tecnología que ha llevado a hacer todo esto. Porque ahora la tecnología, ¿tú te acuerdas de un editor que teníamos, Víctor, ¿cómo se llama? Que también lo liquidaron ahí en tele. Me acuerdo ahorita, chaparrito gordito, que editaba también. ¿Octavio? No. Otro que le gustaba hablar mucho, que él era mejor y que no sé qué. No me acuerdo ahorita de su nombre. Aquí te voy a decir que comenzó con él. Él un día hubo una junta cuando él dijo no. Y cuando comenzaron con los Final Cut y este tipo de cosas, dice, yo puedo utilizar tres Final Cuts, o bueno, con uno hago el trabajo de tres gentes y así le voy metiendo lo que se alimenta a uno y el otro, ¿sabe qué? Y yo le dije, oye, no, espérate, pues es que era muy amigo de que no tengo Alzheimer, Bueno, entonces este cuate no hablo que él, pero ya el equipo de ahora ya te almacena, ya jalas imagen de todos lados y todo tienes ahí almacenado. Y entonces ya una nota ya no ni siquiera le das la vuelta y tapas estas cositas y le cambias. Y cuando es tan fácil ahora, pues ya nomás la alimentas y la metes así y la dejan pasar. Y hoy hacen las cosas más rápido. Y con menos cuidado, vamos a llamarlo. Pues más mecánica, ¿no? Más mecánica. Mecánica, así de... Entonces, es que, mira, a ese robot o a esa parte donde meten esa nota, no le hacen un cambio, aunque Cuellas decía, es que sí, tenemos una cosa inteligente que cuando la metes, le hace un cambio. Pues no es cierto, no le hacen el cambio. Porque también se necesita una persona que le puche un botoncito para que le haga el cambio. Pero si no, nadie se acuerda, pues nadie le mete la mano. Sí, pues es fácil. Yo creo que todas las notas que tengan, hay que verlas, ya pasaron al aire, pues hay que corregirlas, ¿eh? Si hay alguien que tiene que estar pendiente de que se va a volver a repetir esa nota, pues ahora componlo un poquito, métele esto, métele otro, otras cosas. Es que, yo no sé, cuando estaba Cuellar como coordinador general de ahí de ECO, bueno, de esto de Oro, pues no sé, yo lo fui a ver a Cuellar ahí, todas las cosas, pues sí trabajaban, pero no, yo creo que no exigía, más bien se daba a odiar Cuellar, no hablo mal de sí, él. Sí, sí, sí. No, sí. La gente ya no quería trabajar con él, querían que lo quitaran. Perdón que lo diga, pero es la verdad. Sí, entonces, sí, para eso hay que tener ánimo, hay que tener ganas, hay que enseñarle a la gente y decirle, ven, hazlo así, mira así. Yo creo que así decirle, yo creo que así tiene que ser, luego me lo enseñas. Yo no lo veo. Si tienes tú más experiencia, pues no, yo creo que ustedes tenemos mucha experiencia, tanta experiencia, perdón que lo diga así, que ya ahorita, pues si los llevan y los ponen, pues ahorita su experiencia ya no sirve. ¿Por qué? Ya nos quedamos atrasados. Ya nos sabemos. Porque ya no hay los aparatos, ya no hay la misma mecánica que hacías antes, te digo. Primero que nada, había mucha gente inteligente en ese tiempo. Yo no sé a quién se le prendió el foco. Alguien de producción, no sé si al licenciado, no sé a quién, pero que dijo, a ver, ¿cuántas gentes trabajan en ECO? Pues más de 200 o 140, como decía, ¿no? ¿Por qué no meten practicantes para que les ayuden? Y metieron a 200 más. Entonces tú veías los pasillos llenos de gente, entraban y salían a todas horas. Y todos esos practicantes ahora son los que se quedaron a hacer la televisión. Todos esos practicantes. Pero que en ese tiempo salieron gratis todos, todos, porque nadie le pagaba. Uh-huh. Todos. Sí, lo que pasa es que antes, para poder hacer una nota, tenías que ir a la bodega, donde tenía todo el material guardado, y traer y editar y volver a llevar. Y hoy no, hoy el sistema tiene todo para ahí, para que guardes ahí todo y ahí se queda. Y con las claves que tienes ahí, pues yo llego y abro mi ingreso y bajo la nota que tú hiciste hace 3 días, ahí está la nota y la bajo y la pego. Y si soy tan vivo y tan inteligente, digo,
Pues nomás doy una media revolcadita y hago la nota que tú hiciste y se acabó. Pues sí. Ese es, te digo, falta de creatividad, o no sé si así sea la mecánica, ¿no? No sé si les esté funcionando, pero a mí, por ejemplo, yo veo media hora o una hora la televisión en la mañana y digo, ya me sé todo el noticiero, ya sé que no lo cambian. Hasta la noche, con este chavo nuevo. Yo te voy a decir una cosa, yo espero que este programa de los dinosaurios, que son, se llaman dinosaurios, porque somos viejos, lo esté viendo alguien de televisión, de que esté actual, y que esté lo que esté viendo, que estamos hablando de las noticias, tanto de deportes como de esas cosas, y la verdad te lo digo yo sinceramente, yo porque estoy desesperado, pero que me hable para ir a trabajar y decirles hasta dónde puedo ayudarles con ciertas cosas o no, porque la verdad, te lo juro que yo veo las cosas en deportes y no, yo no era lo máximo, ¿no? Pero me preocupaba, llegaba temprano, me iba tarde, estaba viendo, buscábamos imagen, tratar de no repetir imagen, no sé qué, y irnos facilitando también el trabajo, pero tener todo actual. Hoy, no, me meten cosas que dices tú, bueno. No hay viejos lobos de mar, no hay gente que dirija, porque te digo, primero que nada, esta gente que está adentro, que están metidos adentro, que de Univisión, pues no están acostumbrados a trabajar como trabajábamos, chaval. Perdón que lo diga, pero no están acostumbrados a trabajar. Ellos quieren desde su oficina decir, ya te dije que metan la misma nota. Y el otro dice, pues con tal de que no me corra, pues meto la misma nota. ¿Cuál será? ¿Cuál es el problema? Te voy a decir algo. Y tú, Víctor, deberías saberlo exactamente. Te voy a decir por qué. Faitelson, antes de que estuviera en Televisa, estaba en TV Azteca, obviamente, ¿no? Ya ves que ellos hacían los previos Faitelson en TV Azteca, ¿no? Sí. Y entonces, aquí los hacía sean varios, ¿no? Todos sean previos. Y o notas la, o no sé, unas notas, reportajes, ¿no? Y yo la vez a Fighter que está haciendo los previos aquí en Televisa y dices tú, ¿qué pasó? Ni su voz es la de TV Azteca, ni la imagen que está ilustrando. Ves, yo veo en Fox, veo a Alberto Lati, que hace sus latitudes, y dices, güey, no puede ser, no puede ser. Me molesta Lati, pues las hace muy bien. A mí no me cae, nunca me cayó bien. O a lo mejor nunca le caí bien. Pero lo respetaba. Pero ahora está haciendo cosas allá. Y dices tú, qué va. Faitelson, antes te digo, lo hacía bien en TV Azteca y aquí lo está haciendo. Veo los reportajes que hacen los premios. Y dices, güey, ¿qué pasa con la voz de él? Con la ilustración que tiene. No, güey. No, te juro, no. Ya ni los tonos exactos mete. Sí, no. Nos dice Wally. Wally, buenas noches, dinosaurios. Yo creo que para empezar, la mayoría de la gente ya no sabe escribir o redactar, y por lo tanto, lo más fácil es copiar lo mismo. Yo te sigo diciendo lo mismo, todo viene de arriba. Si alguien manejara bien todo lo que está arriba, otra cosa sería, porque Televisa era el primer canal de noticias, el primer canal que hubo aquí en México. Entonces, él debería de poner, debería de ser el líder, ¿no? Ahora, un canal chiquito como Canal 6, viene y le pone noticias, y le pone acá, y le pone allá, antes el señor Azcárraga tenía el valor de que si la gente no servía, vámonos, se me van. Y al que metía, sabía que lo iba a meter para que lo hiciera crecer. Y estaba gente ya grande, gente como el señor Mario de la Piedra, que ya estaba grande, pero que tenían una buena idea de cómo se hacía la televisión. Yo pensé cuando llegué a Eco Chavá, por ejemplo, dije, no, yo creo que el bueno Díaz Barroso no la va a dar. Pues se metió a trabajar y puso a Javier, y puso a Memo, y puso a Jorge Vargas y a toda esta gente que le ayudó a hacer Eco. Si no, no hubiera podido hacer Eco, ¿no? Gente, también gente de escritorio, pero que sabían hacerla. Claro. Salió Eco, pues no había otro canal así, y se hizo algo, un impacto también fue tremendo, y
que ya Foro ahorita, pues es una copia de lo que fue Eco, y como que ya no pega tanto. Y te vuelvo a repetir, a mí yo lo veo, yo sí veo Eco por las notas, Foro por las noticias, y veo las señoritas que dan las notas, y los jóvenes y todo, y son jóvenes, 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 y son agradables, y las chavitas sí, también, sí. Pero pues, no me metes en la nota, yo quiero que me metas en la nota, no que... Que me alarmes, no, que me metas en la nota y quedar satisfecho y que me dices toda la información de lo que sucedió en eso, pero no, la verdad, no sé, no, yo no lo veo así, no, quizás, como dices, era gente que teníamos antes como jefes, que tenían otra visión, otra forma de tratarte. Yo tuve en ese entonces en Televisa, tuve al Güero Murillo, al Güero Desbarroso de jefe, al Güero Murillo, que tuve de jefe, pues nada más, directamente como directores, yo tuve mentalidad, pero era gente creativa, gente que te dejaba crear y te ayudaban a crear, te decían, hágalo, sí, al tono, que puedes corregir todo, ¿no? Yo con mentalidad, me decía, un día sabes cómo tiene que hacer. Y cuando tenía que ver en la lucha libre, no sé si te acuerdas, pareja, no quería publicidad, porque la AAA, metía publicidad, ¿cómo se llama? Táctica, en la lucha. Decía, párense en la calle, entonces salía corona, salía esto, y pues le digo, no quiero ver nada de eso. Entonces, tenemos tomas abiertas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por eso fue AAA. Sí, con mi hermano, recuerde, Jorge Ramírez, ¿sí? Conoció desde los platicando con, hemos preguntado por qué tuvo un cargo como el del señor Guillermo González. O sea, para nosotros usted tenía la capacidad, pero impresionante. Y faltaba el señor y hacía el noticiero. Faltaba iba y hacía el fútbol o hacía fútbol, hacía lo que le tocara hacer. Si mandaba alguien que hacía Miguel Ramírez. No Alcántara. Usted iba y hacía su programa. Si faltaba Miguel Ramírez, hacía su programa. Ramón Reyes hacía su programa. O sea, usted tenía la capacidad de cualquier tipo de programa, realizarlo y realizarlo a la perfección. Siempre nos preguntamos por qué usted no tuvo un puesto como el del señor ¿sabe usted por qué? Pues la verdad no, yo también le doy gracias por el reconocimiento que me haces, pero yo llegué a ser jefe de producción de tuve mi puesto, pero sí, yo también luchaba por un puesto grande, pero pues no sé realmente en qué, por qué no. Toda esa gente me conoce, toda la gente esa, yo la manejé como productor en esos eventos que están ahí. Todos ellos, grandes, grandes compañeros, la verdad. Pues yo fui una persona muy feliz, realmente, la verdad. Yo era más feliz en Televisa que en mi casa, la verdad. Y yo traté de ser el mejor compañero de todos. Mi papá, el señor de amarillo, Querido Rojas, él fue el señor que me llevó a Televisa a trabajar, precisamente. Él me sacó de Fotocine con Roberto Portocarrero, me sacó de ahí donde yo trabajaba y me llevó a Televisa, en el Mundial del 70. Y ahí, son cosas maravillosas. Mi compadrito chulo, don Miguel. Ahí estamos, creo que en Corea. Ahí estamos en Los Ángeles. Mi compadrito Rocha también. Y Antonio de Valdés atrás, cuando todavía tenía pelo.
Toño de Valdés. Le quería quitarle la foto, pero no pudo. Sí. No, son las maravillas. Ahí está conexión. No. Javier González. Está, está el Chorín. Chorín. Y el otro es de audio, híjole. Que estuvo también en W, ¿no? Sí, era de audio Pero estaba con nosotros ahí en Chapultepec también. Ajá, no me acuerdo ahorita de su nombre. Otra vez el Chorín. Gran compañero una maravilla. Yo tengo muchísimas fotos de mi casa. Ah, no, pues ese es mi tío. No. Igual, estamos en la casa. Vamos estamos... a América, vamos a América, dice. No. Oye, nos dice el buen Steve Rivera, te manda a saludar a Esteban Rivera Lobato. Saludos al buen Chava, dice. Sí, gracias. Dice Enrique Vence, la aclaración, lo voy a leer como lo escribes, Enrique. Dice, aclaracuón, lo aseguran, lo hicieron Oscar de Cadena, ellos eran hermanos menores de Oscar Macaco. A ver, aclaración, lo aseguran, no hicieron a Oscar Cadena, ellos eran hermanos menores de Oscar Macaco y Luis. Es que tu corrector está bien. Te pregunta, ¿los noticieros no les gustan? ¿No será porque no los hacen ustedes? No creo, porque igual no me gustan a veces las novelas. Yo nunca hice una novela. Pero por ejemplo, no veo que el rating sea muy agradable para los de noticias, para los de Televisa. Las novelas están... ¿Sabes qué novela, por ejemplo, tuvo más rating en lo que va del año? Una que ya se había hecho hace 20 años. ¿Sí me entiendes? A eso me refiero yo cuando critico una. Te la sustento, Enrique, porque esas son las novelas que te han dejado, que se hicieron hace 20 años. Yo te aseguro que si ahorita pasa Artina, Guterritos y estas todavía les dejan muchísimo más rating que las nuevas que están haciendo. ¿Por qué será? Están escritas diferentes y trabajadas diferentes, con cariño, con amor, con sapiencia y con creatividad, que no es que, no, es que porque no me gusta, porque no las hago yo, no. Yo estoy fuera de la televisión, yo ya estoy fuera de la televisión, por eso la crítica, porque trabajé muchos años allá. El valor que me dio, yo trabajé muchos años en la televisión, me corrieron dos veces, y las dos veces me regresaron, a lo mejor les hacía yo falta. Y la última vez, al señor Azcárraga, por medio de Guillermo Ortega, me dijo, no te preocupes, yo hablo con el señor Azcárraga, y dije, puta, ya me habían boletinado. Y el sábado, que cuando estuvo en una reunión de los banqueros en Cancún, a mí y Alejandro Huerta nos quitaron el boletín y dijo, adelante, que les den su dinero y que los regresen a sus puestos. Y yo ya no quise entrar de planta. Dije, no, ya no de planta, no, ya no. Ya quiero estar de freelance. Porque no te deja nada de planta, no te deja desenvolver. Y además ganas un poquito más que de planta. Y tienes a ver eso, ¿no? Es que híjole, no manches. Y pues yo a mi el jefe que tenía, lo tenía por desgracia. No por desgracia, pero mi jefe la coye al directo. Y decía yo, híjole, es que cometen tantas cosas que dicen. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada, chava. A mí un día me dijo Javier González, ¿sabes qué? Después de que hicimos el ACA-FEX, el 93, pues de regreso, ya no está Cuellar, te vas a quedar el director de producción. Y le dije, señor, Cuellar está haciendo bien su trabajo. Dijo, no, tú te vas a quedar. Pero por esos días, pasó algo en Televisa y no se pudo hacer nada. Bueno, la muerte de Señor Azcárraga y ya menos. Y
ya todo el mundo estaba desbaragado, estaban a perder gente como no tienes idea. Nosotros, de un día para otro, nos dijeron que estaban fuera 5,000 gentes. 5,000 gentes trabajando. Y de repente dijeron, se descompone todo. Y metieron a otra vez, y no entienden, metieron a los cubanos, metieron a Wilkins. Y esto se convirtió en un verdadero desastre de trabajo. Sí, claro. Porque les vendieron espejitos. Ah, no. Vino yo, es que yo le voy a hacer. Dice Roberto Abiel Nolasco. El operador de audio que estaba ahí es Simón Garduño, el que estaba hablando por teléfono. Sí. Claro, Simón Garduño. Estaba bien atento hablando. No, está, nada más está deteniendo la cara porque le estaba viendo de lado. Gilberto Campos, a la camita y eso de soñar con el día de mañana. Porque hoy no nos mandaste este corresponsalía, mi querido Doris. ¿No les llegó el huracán? Campos Omar, buenas noches, Dino, reciban abrazos y bendiciones de parte del ingeniero Mario Campos Sánchez, saludos a don Polo, Víctor, y allí, ¿qué pasó con eso de Don? Somos saludos, amigos y compañeros. Sí, pues, algo que les tengas que decir ahorita que nos están viendo la familia Televisa, chava. Pues nada, le tengo que decir que muchas felicidades, que le sigan echando ganas, y pues bueno, se preocupen más por hacer las cosas, no las hacen mal, sino bueno, hay detalles y todo, como en todos lados. Sí, a mí, yo recuerdo que una vez una junta con el señor Azcárraga nos dijo, a ver, lo que es en vivo es en vivo, y lo que es grabado, en las grabaciones no puede haber errores, y en el vivo sí. Entonces, lo que no quiero es que haya errores en vivo. Entonces eso fue lo que nos dijo el señor Azcárraga, y bueno, tenemos con mucho cuidado todos en tratar de hacer las cosas sin tener errores, porque si errores pasan en el grabado, pues lo puedes repetir las veces que quieras para no tener error, y aún así pasamos los errores. Pero que sirve a la gente de pues sí, está bien, nada más que le echen ganas, digo, pues, todos echamos ganas cuando estuvimos ahí hasta donde se pudo. Y pues bueno, pues muchas felicidades por que sigan trabajando ahí en tele, que eso para mí es, pues, mi casa, ¿no? Y que tienen la oportunidad tan grande de trabajar en la mejor empresa de América Latina, por lo pronto. Exacto, claro. Exacto. Yo iba a decir a Enrique, pero ya después se enoja, pero le iba a decir, fíjate Enrique, ahora antes las telenovelas, como decía Chava, se hacen con tres cámaras, hasta las hacían con tres cámaras, y salían las novelas perfectas, hoy se hacen con cinco y hasta seis. Ajá, y todas grabando independientemente, todas. Y las repiten como si tuviera, como cuando se hacía ya, ¿no? Entonces, ese todo el material lo mandan a una máquina igual, ¿sí? Y luego mandan un editor, o hay un editor que está checando todo esto, y saca el material y arma su propia novela. Pero ya no se graban con cámaras, ya se graban con teléfonos celulares. Todas, y no me puedes decir que no, todas las novelas, la mayor parte de las novelas que están viendo en vivo, ya se graban con celulares. En serio, ¿eh? Sí usan cámaras, pero se graban con los celulares. No tu celular ni el mío, porque bueno, hay unos celulares que tienen no sé qué. Ahora ya los celulares traen cuatro cámaras y no sé qué tantas cosas y todas las cosas. Cámara 4K, sí. Entonces ya se graban con te lo juro, que te lo digan alguien de que esté en tele, no sé, pero ya las cámaras ya no se usan, Sí se usan, pero ya no como antes, Ahora, yo te decía nada más la mecánica que usan, Chava, esa de meterlo, de grabar independientemente, todos lo graban independientemente, o sea, no se te va ninguna reacción, pero la telenovela resulta que es fría, cuando la presentan es muy fría, ¿por qué? Ahí es donde yo quiero que alguien me diga, ¿por qué es tan fría? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo la verdad te voy a decir, yo veo con
no dura mucho las telenovelas, pero las pocas que llego a ver con mi esposa cuando la está viendo ella, porque ella sí es aficionada a las telenovelas, las veo y veo a los artistas nuevos que no sé de dónde salieron. Sí. Y digo que hay, que me queda claro. Pero ya hay ahorita unas bolas de señoritas ahí, actrices, que no sé quiénes son ni nada. Y pues bueno, si tienen el derecho de trabajar y de actuar y todas las cosas. Pero ven las tomas de las. No hay una continuidad, vamos a llamarle, porque pues no ves que hay muchos errores, muchos detalles, se van de una escena a otra escena y regresan. Bueno, en una de las horas que están al aire, ves que hay unos niños trabajando, están en la casa con la señora, están hablando de que no, que amor y paz y que no sé qué, y tantas cosas, y se van a otra toma y uno de los niños que estaba ahí está ya con otras cosas, ahí están. Y regresan a la toma a ver otra vez a los niños, oportunidad esa, y está otra vez el niño ahí, pues ¿cómo le hizo para llegar? Digo, no tenía novela, ¿no? Pero dices tú, hey, hay que cuidar eso un poco, ¿no? Sí. Por eso tiene, saca las fotos para cómo. Sí, la continuidad. Entonces ¿dónde pues algo pasó y se fue Víctor, no sé si estoy hablando por teléfono, se fue Víctor. Quería yo ver el ¿cómo se llama? El mensaje que manda Enrique Vences. Dice, anterior dijeron que ya no hay programación con música folclórica. Pregunta a los televidentes de ahora, ¿les gusta esa música? Pues si no la oímos, si ya no la oímos, no nos gusta. Pero si la oímos, mira, Enrique, nada más porque a lo mejor ya tú ya no tomas, pero toda la música ranchera, norteña y todo lo que nos identificaba como mexicano, es la que ha servido para vender todos los productos que se venden en televisión, todos los productos que se venden en televisión y los que pagan triple X. Ese es el rollo, o sea, yo no es que esté en contra de lo que hacen, no. Yo estoy fundamentando lo que está pasando, o sea, si en este momento no hay música mexicana, no hay programas de música mexicana, no hay plataformas para artistas mexicanos, pues ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque deberíamos primero identificarnos como mexicanos. Yo veo, por ejemplo, a veces Honduras, El Salvador, todos los países del otro, tienen su propia música y la ponen en sus televisoras y están saliendo al mundo. Otro país, los turcos, hicieron un plan mundial para que Turquía resurgiera. Y todos se juntaron y dijeron, vamos a que el país vuelva a ser. Empezaron a hacer telenovelas y ahora todos los mexicanos ven telenovelas turcas. ¿Okay? Los mexicanos, los estadounidenses, todo Latinoamérica ve novelas turcas. Casi son el primer lugar. Y nosotros empezamos con novelas, chavita. Yo creo que la música mexicana es que ya la gente actualmente es muy viva, Televisa. ¿En qué aspecto? En que toda la música mexicana te cobran. Antes, las disqueras, cuando existían las disqueras, nos daban los discos para sacar los mejores 10 segundos o 20 segundos para irnos a un corte comercial y todo, y no pasaba nada. Y hoy no puedes tocar nada, porque te cobran derechos. Entonces, hoy Televisa, bueno, no hoy, ya desde que estaba yo con el señor Bueno Hidalgo, ya teníamos nuestros musicalizadores en San Ángel, que para poder hacer, antes buscabas tú tu música en la discoteca que teníamos en Televisa, Chapultepec, o te daban los discos, con eso musicalizábamos, no sé si te acuerdas tú, Víctor. Sí, con claro, desde luego. Musicalizábamos. Y hoy, sin ningún problema. Ajá, y hoy no, hoy tienes que, lo que vayas a hacer un programa nuevo, tienes que mandarle a San Ángel, solicitar que el musicalizador, con las músicas que tienen ahora ellos allá, con los nuevos aparatos y no sé qué tantas cosas, te hacen un remix ahí, todas las cosas, y ya te la dan y ya, se la pegas y
y se acabó. Y si no me gusta, pues tengo que decir con tiempo, ¿sabes qué? Y acuérdate que en deportes no hay tiempo, ¿eh? En deportes es, lo haces hoy porque va a pasar al aire al rato. No va a pasar. No puedes hacerlo así. En la novela sí se puede, pero ya no puedes meter cualquier música porque te cobran. Ya toda la gente, después de 20 años, es lo que dice, después de 20 años, si no hay quien apruebe los derechos, esa música es libre. Sí. Para que lo quiera como quiera. Pues antes era, pero y ahora creo que hay hasta de La Bamba. Y antes La Bamba. Sí. Pero tenía un compositor, porque nunca descubrieron las. Si alguien me puede decir quién era el compositor de La Bamba, pues no hay. ¿No hay? No, no hay. Pues era Zamorita. Juan Manuel Flores Noriega, se graba y se queda la primera toma, dos o tres pierden frescura y se siguen utilizando cámaras de estudio y en su mayoría portátiles. Si todas las cámaras graban hoy material, se cobra por edición. Ahora muchos países hacen novela. Televisa perdió su importancia de habla hispana. Y el otro dice, los jóvenes de hoy en México, pura música extranjera. Pues fíjate que los rusos están cantando música mexicana. Los rusos y los alemanes y los franceses están cantando música mexicana. Pues nos vemos porque ya se nos acabó el tiempo. Ya a la rata y ya otra vez ya empezó. Muchas gracias, nos parejita. Vemos. Gracias, Chavita. Seguimos en contacto. Gracias. Me dio gusto estar con ustedes. Gracias. Nos igualmente, vemos. Cuídate mucho y saludos por tu casa. Nos gracias, vemos. Gracias. Un comentario que acaba de llegar. Un beso para okay. El Toris. Bueno, ok, perfecto. Muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Namaste. Y acuérdense que mañana es Uy, qué miedote y tenemos invitado especial. Rap, rap. Dale.